El pasado 28 de septiembre se presentó el proyecto Morazán, en el cual la Universidad de Costa Rica cumple un papel fundamental en el apoyo de su planificación y funcionamiento. Se trata de una iniciativa que busca poner en órbita un satélite centroamericano para predecir inundaciones a través de sensores en ríos. En las cuencas hidrográficas vamos a trabajar una por país. En las cuencas hidrográficas se van a instrumentalizar con los sensores. Estos sensores son estaciones meteorológicas, sensores que miden el cambio del nivel del río, se van a poner cerca de los puentes, y sensores de humedad de suelo, que con eso vamos a poder medir la saturación de los suelos. Entonces, el satélite tomaría los datos de esos sensores cada vez que pase sobre la región, ¿verdad? Se estima que puede pasar de 1 a 5 veces al día y vamos a dar un monitoreo continuo de esas variables. Al tratarse de un esfuerzo de estos países centroamericanos, cada universidad tendrá a cargo una labor específica. La Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica es la encargada de realizar la misión científica de este proyecto. La misión técnica, que son los ingenieros que van a quedar a cargo de desarrollar el satélite en sí, el tener el cuarto limpio, que es donde se ensambla el satélite, y toda la parte de comunicaciones también va a estar manejado desde Honduras y Guatemala. En cambio, la misión científica, que es qué vamos a hacer con la información que va a generar el satélite, está a cargo de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se está trabajando en la fase del diseño del satélite y en pruebas de monitoreo terrestre. En el caso de la misión científica estamos empezando a hacer pruebas porque la idea es monitorear 3 cuencas en Centroamérica, una cuenca, el Samalá en Guatemala, el Ulúa en Honduras y el río Matina aquí en Costa Rica. Entonces, como Escuela de Geografía nos toca un poco ensayar a nivel de cómo vamos a instrumentar esa cuenca en Matina y cómo la vamos a poder transmitir la información al satélite. Esfuerzos como el proyecto Morazán demuestran los lazos de conocimiento que construye nuestra universidad, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Quizás más importante es de poder trabajar en conjunto con socios y otras universidades centroamericanas en desarrollar proyectos en común como el proyecto Morazán, y ojalá tener una red de estaciones de observación y de profesionales que estén trabajando en forma articulada a nivel de la región centroamericana.